Los hay de todos tamaños, con múltiples colores o a blanco y negro, inundados de letras y oraciones, y otros cuyas páginas resaltan por enormes dibujos, imágenes o fotografías. Los libros son un puente para la imaginación y el conocimiento. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se celebra cada 23 de abril para recordar la importancia de la lectura y promover el amor a la literatura en todas las edades. Proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, exalta el trabajo de los autores, cuyas historias no conocen fronteras físicas. En este día se fomenta el acceso a la lectura y se procura que llegue a los rincones más alejados. Ahora más que nunca, con la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, se busca que niños, niñas, jóvenes y adultos recurran a un libro en estos días de confinamiento, por lo que diversas organizaciones se sumaron a la celebración participando en foros a través de redes sociales.